Bueno, parece que vamos a dejar el directo, no hemos tenido gente, así que lo vamos a abandonar. Tengo un usuario, si el usuario quiere charlar o alguna pregunta que me quiera hacer, no hay ningún problema, estoy en directo, pero llevo 15 minutos y... Así que no sé si veo un usuario del otro lado, con mucho gusto respondería a sus preguntas, si tiene alguna pregunta, y si no, estamos principio de febrero, aparentemente la gente todavía de vacaciones, así que no sé si se escucha bien el audio, está muy fuerte la música, se escucha la música. Pero bueno, lo dejamos acá. Sí, parece que voy a bajar un poquito la música. Hay un usuario del otro lado, si quiere presentarse con todo gusto. No sé, hay dos usuarios ahora simultáneos. Bueno, ya hay dos usuarios que están, dos amigos que están del otro lado. Ahora hay uno, se fue uno. Si quieren hacerme alguna pregunta, estoy a su disposición. Esto es un chat abierto. Acá tienen el chat, abajo a su derecha. ¿Cómo le va, doctor Chávez? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Bueno, no sé si hay algún otro usuario. Estaba justo por cortar la emisión porque hoy no hemos tenido buena respuesta. ¿Cómo le va, doctor Rivera Chávez de Ecuador? Buenas tardes. Un gusto. No sé si se escucha el audio mío. Si lo escucha bien, yo según mis controles se está escuchando bien, no sé si está muy fuerte la música, hay una música de fondo que puse que teóricamente debe ser muy suave. Si me puedes decir, Jorge, si se escucha bien el audio, mi voz, me refiero a mi voz, voy a sacar la música porque ahí está. Bueno, Jorge, ¿se escucha bien? Le vuelvo a preguntar. No sé si usted tiene audio. Hay otro usuario, otro amigo que está acá con nosotros. Está bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, no sé si el otro amigo se quiere presentar. Esto es libre, no cobramos nada. Hay tres usuarios ahora. Bien, bueno, ya me está gustando un poquito más. Estaba por cortar el directo porque en realidad llevo 20 minutos y no tenía nadie. Así que, bueno, si quieren preguntar algo, bueno, mientras tanto les comento que he estado trabajando mucho en el canal de podcast. Canal de podcast se ha puesto muy interesante, les voy mostrando. Hasta que me hagan una pregunta, yo voy mostrando lo que se llama ricardodomina.com. Puede que esté lenta la carga, lo que estoy usando toda la banda en la emisión en directo. Sí, está bastante lenta la carga. Acá estoy. En el canal de podcast les voy comentando lo que es un podcast. Un podcast es un audio y no tiene una ventaja, es como una radio. Entonces, a veces no tenemos tiempo de estar frente a una computadora
Y eso hace que no podamos ver imágenes. Entonces, el tener una radio FM en el celular privada permite con un audífono escuchar un tema, no de música, sino un tema, le llamamos podcast a un audio determinado de un tema, en estos casos, o sea que las canciones serían podcast. En este caso, en vez de ser podcast de canciones, voy a hacer un poquito más chiquito, porque, por ejemplo, tenemos clasificados por temas, cómo informar, ginecobstetricia, pediatría. Entonces uno pone, por ejemplo, cómo informar, y hay audio. Generalmente la mayoría de los audios deben ser cortitos, de 5 minutos. Acá, cómo informar, dura 4 minutos, 5 minutos, 6 minutos. Después hay otro, cómo hacer la asociación clínico-imagenológica. Entonces uno está en un lugar que tiene que estar esperando y puede estar con el celular y un audífono escuchando estos audios que se van dando uno al lado del otro. Hay artículos de actualización, por ejemplo, acá en esta sección ya hay 19 artículos que son de 2018 en adelante, y uno puede escuchar todos, también son cortitos, 3 minutos, el máximo es 10 minutos. Está el audiolibro venoso, es decir, en el canal de podcast está todo el libro de Doppler venoso, pero leído por mí, en forma de audios, de capítulos de 16 minutos promedio, 15 minutos. 16, 14, 19, que es interesante porque uno puede de pronto estar en algún lugar y quiere escuchar el audio de Doppler venoso del libro y yo lo voy relatando en lugar de leerlo. Y después cuando llegan a la casa ven la foto si tienen el libro. Después hay una sección que lo he llamado 30 minutos. ¿Por qué? Porque a veces tenemos media hora que esperar en una sala de espera para hacer un trámite y estamos con el celular y tenemos media hora y podemos darnos el lujo de, en vez de estar escuchando distintos temas cada 5 minutos, tener audio de 30 minutos. Entonces, si yo clic en 30 minutos, tengo, por ejemplo, ya hay 13. Serían casi 7 horas, 6 horas y media, de distintos temas, de duración 27, 33, 20, 28 minutos, ya son podcasts más largos. Algo muy interesante, a veces estamos con el celular, esta aplicación se baja al celular, ¿no? Tenemos una FM las 24 horas. ¿Qué significa? Es una FM de Instituto Domina, que se puede descargar de Apple para iOS o para Android y la podemos escuchar, pero esto es aleatorio, o sea, está dando las 24 horas, pero posiblemente yo ponga y no puedo elegir el tema, sino que en ese momento lo que yo estoy hablando o yo he dejado grabado para que se reproduzca a las 24 horas, se está reproduciendo. Pero eso es cuando queremos escuchar un audio continuo y no sabemos qué tema. Entonces, el canal de podcast, ¿qué es lo interesante? El canal de podcast apunta fundamentalmente a que en aquellos lugares que estamos con un celular, en vez de perder tiempo con Facebook o con Instagram, y estamos que tenemos que esperar media hora o 40 minutos por un trámite, o vamos en el auto y lo ponemos al celular conectado a la radio del auto, y podemos o poner la FM que va hablando, o podemos poner, si tenemos un viaje de 30 minutos, podemos elegir un tema de 30 minutos, o si queremos elegir por temas, directamente están clasificados por temas. Si quiero escuchar de músculo esquelético, seguramente hay audios, acá hay 16 audios de músculo esquelético. Si quiero escuchar de ginecobstetricia, acá hay, por ejemplo, 19 audios de ginecología y 31 audios de obstetricia.
Y eso lo voy haciendo todos los días. Hoy hice 3 audios. ¿Y qué ventaja tiene? Como les digo, el objetivo del canal es que tiene la ventaja fundamental del canal de podcast, que uno puede estar escuchando audio sin necesidad de estar frente a una computadora. Es decir, que ustedes están en el canal de podcast y pueden estar escuchando audios de distintos temas, de artículos. Por ejemplo, esto es bárbaro, artículos. Uno no tiene tiempo de leer una revista extranjera. Entonces, lo que yo hago es tomar, acá hay actualización de artritis erosiva, clasificación alfa score de tiroides, hemorragia de primer trimestre, hiperplasia prostática benigna, 6 minutos. Entonces, yo pongo este audio y lo escucho. Entonces, son artículos de actualización que yo me encargué de traducirlo, resumirlo, para que sea un podcast de audio resumido. Como dije, los de 30 minutos están separados, están acá, porque no siempre tenemos tiempo. Y la FM de Instituto Domina, que está acá. Que si yo la pongo, hago clic acá, ya se empieza a dar, pero esto ya toma el tema que están dándose. Yo lo que estoy viendo es la forma de que todos estudien. Y a veces cuesta ponerse frente a la computadora porque no tenemos tiempo. Y a veces nos da bronca que estamos en el trabajo, nos faltó un paciente y no sabemos qué hacer. Pero no tenemos ganas o tiempo o el espacio físico o el espacio, el marco adecuado para ponernos a estudiar. Es decir, para poner una videoclase. Entonces el canal de podcast lo que busca es que en esos momentos que uno está hasta nervioso porque faltó un paciente, no sé qué hacer, no sabía qué hacer, o estoy en un lugar que fui a hacer un trámite y estoy 40 minutos en una silla y estoy con el celular que ya no sé a quién molestar, o por WhatsApp no sé a quién mandarle mensajes, bueno, ponen el canal de podcast del celular, se ponen un audífono, hay que acordarse para que la gente de afuera no escuche, se ponen un audífono y pueden estar repasando embarazo ectópico, porque lo tienen por temas, pueden estar repasando Doppler transcranial, arterial, venoso, ecocardio fetal. Obvio que no es el canal de podcast el objetivo hacer un curso. El objetivo del canal de podcast es que si yo todos esos momentitos de pérdida de tiempo que tengo los aprovecho en escuchar un audio artículo y lo junto a lo largo del año, y posiblemente tuve 500, 400, 300, 200 horas, no sé, o 100 horas en un año, juntando minutitos que hubiera estado estresado, nervioso, en una espera, en una sala de espera de algo. Hasta el médico, si ustedes tienen que hacerse ver con el odontólogo, con el dentista, y capaz que se llevan el celular y dicen voy a perder el tiempo en la sala de espera. Entonces ponen el podcast, claro, cuando lo juntan al año, resulta ser que estuvieron 50 horas, 60 horas escuchando artículos de medicina. Y eso significa estudiar. Y yo creo que, obviamente, ahora vamos al costo. Obviamente, uno, porque no todo es hacer un curso, la autoestima del médico aumenta cuando dice, por ejemplo, la clasificación alfa score de tiroides es una clasificación nueva. Hay otro muy bonito de tiroides, que me estoy acordando ahora, ¿no? Que ya les digo cómo es, esperen que busque cuello tiroides. Voy a buscar cuello tiroides, lo hice hoy ese, por eso me acuerdo. Muy bonito, que se llama calculador online de Tyrat. Es decir, el calculador online de Tyrat da una página web que uno pone, le pregunta, uno va poniendo en la misma página web las características del nódulo y al final le aparece
le aparece, si es un tie rod 1, 2, 3, 4 y 5, y además la recomendación. Recomiendo punzar, recomiendo seguimiento, es bárbaro. Entonces, yo creo que suba muchísimo. Con respecto a los costos, ya les digo cuáles son, porque no los tengo. Esperen un poquito. Curso de informática. Podcast. El costo es de $15 por mes o $120 los 12 meses para quien es de afuera de Argentina. Y por otro lado, esperen que voy a sacar, tengo como un ruido. Y por otro lado, el que es de Argentina, ya lo digo en pesos argentinos, $15 mensuales o $120 por año sería para quien está fuera de Argentina. Y en Argentina son, no, acá está, $1,500 argentinos por mes, que serían $15 al oficial, porque acá tenemos como 15, como 20 tipos de dólares, o $9,000 argentinos al año. El canal de podcast es bastante interesante, yo creo, he apostado bastante, ya llevo por lo menos 250 o 300 audios grabados, porque yo creo que el problema que vamos a enfrentar los médicos, o que ya lo estamos enfrentando, es la falta de tiempo y la pérdida de tiempo. Yo, por ejemplo, el otro día voy a hacer un trámite y yo tenía turno para hacer el trámite a las 10:30 de la mañana. Bueno, yo llego a las 10:30, pero a mí me atendieron 11 y cuarto, 11 y 20. Yo no sé si en todos los países así, yo les digo Argentina. Esos 40 o 50 minutos son momentos en que uno puede agarrar el celular, ponerse un audífono y estar escuchando un tema. Y ya por lo menos hasta uno se tranquiliza porque dice, no me hicieron perder tiempo. Gracias a los 40 minutos que estuve esperando para hacer el trámite, yo, por ejemplo, estuve escuchando, un audio que me explicaron, porque aparte, al ser solo audio, yo lo explico más que si fuera imagen. Yo ya sé que ustedes no están viendo imagen, entonces tengo que ser más explicativo. Entonces, entendí que hay un calculador de Tyrat, o está la clasificación también en los podcasts de Tyrat, de Byrat, de diferentes clasificaciones, y me la repasé. Entonces sí, me atendieron tarde, pero hago de cuenta que estuve en mi casa estudiando, leyendo un libro. Estuve en mi casa leyendo un libro. Entonces ya no consideré en ese caso que fue una falta de tiempo, una pérdida de tiempo. Y por otro lado no me pongo nervioso, porque yo estar 40 minutos esperando para que me atiendan, es más, a uno lo llaman y se vuelve contento. No se pone nervioso. Entonces yo dije, como todavía hay muchos trámites presenciales, no todo es online, a distancia, simple, y no todos en eso, bueno, de hecho nadie en ese lugar puede abrir una computadora y ver una clase audiovisual que me fije la vista, pero sí tener un audífono. También lo otro que experimento y que veo mucha pérdida de tiempo. Yo cuando voy a la facultad, yo doy clases en la universidad, yo tengo 40 minutos de viaje, 40 minutos de ida y 40 minutos de vuelta. Son 80 minutos que los pierdo, porque es 1:20 que voy manejando en el auto. Entonces, si uno pone el canal de podcast, en vez de escuchar la radio de política, conecto la radio al celular y voy escuchando un tema. No importa
que lo aprenda al todo, capaz que al escucharlo una vez es como un libro. Cuando ustedes leen algo, se les queda un 40% y cuando lo leen por segunda vez un 80%, pero al menos el 40% se les queda. Esto es lo mismo. El audio, capaz que el 40% ya se lo graban, pero estudiaron. Entonces yo digo, bueno, en ese trayecto que yo voy, y ni hablar si voy en transporte público, mejor todavía, porque voy más tranquilo, voy con el celular y escuchando el audio. ¿Qué es lo que apunta entonces a decir, bueno, el tiempo, que es un elemento escaso, puedo aprovecharlo para estudiar? ¿Cómo? Y bueno, esa es la ventaja de un podcast. Si yo le agrego imagen, ya me voy a la plataforma de curso, pero ya eso es otro tema. Por supuesto que es más instructiva, porque tengo el video, la imagen y el audio. Pero es cierto que me tengo que sentar frente a una computadora o con el teléfono ya fijar la vista. Cuando yo tengo que fijar la vista en el teléfono, yo ya no puedo manejar, yo ya no puedo estar a veces con el teléfono en el bolsillo y el micrófono acá, sino con el teléfono a la vista. Y ya en algunos lugares no puedo hacer eso. En muchos lugares no puedo hacer eso. Entonces es mucho más libre el podcast. Y creo que va a ser de mucho éxito. Y después está el audiolibro venoso. O sea, el que tiene el libro puede escuchar todo el relato mío del libro de Doppler Venoso y después llegar a su casa y ver las imágenes. Y el que no tiene el libro, aunque sea escuchar el audio. Es decir, el audio explico todo. Como les dije, es más explicativo, no es que lea literalmente el libro. Yo me ubico en que la persona que está del otro lado de mi radio no está viendo imágenes. Entonces, yo no puedo decir lo que ustedes ven a la derecha es tal cosa. Yo tengo que decir, acá lo que vamos a encontrar es un reflujo que se va a ver de esta manera, de esta forma, y que ustedes puedan graficarlo en su cabeza. Esa es la utilidad del canal de podcast y yo creo que va a ser muy, muy útil y de mucho crecimiento. Hay que esperar a que la gente entienda, porque yo entiendo que en general las personas no saben lo que es un podcast. Y un podcast es un fragmento de un audio que se transmite por internet. Es como una radio por internet. Puede ser música, claro. En realidad la playlist de música es un podcast cuando se escucha la FM por internet. Pero fue una terminología que se dio a aquella locución radial a través del internet, y esa es la ventaja del celular, porque el internet del celular, al tener 4G, ya excepto que estén en una zona que no tenga 4G, es como estar en una zona que la radio no tiene señal. Bueno, también, o sea, si yo me voy al medio del campo y no tengo señal con la radio, tampoco voy a tener radio. Bueno, pero el celular, a diferencia de la computadora, todos tienen el 4G y estando en una zona normal, yo creo que en el mundo ya hay pocas zonas libres de internet, uno está escuchando. Y realmente relaja mucho. Bueno, eso es lo que les quería comentar. No sé si me quieren preguntar algo, no quiero yo copar la transmisión. Hoy es un día 5 de febrero, acá todavía es, creo que en general, por lo menos en América, enero es un mes que se trabaja poco, se descansa después de la fiesta y la gente empieza a insertarse en la actividad después de mediados de febrero en adelante. Y yo había discontinuado esto de los sábados, así que era obvio de esperar que no íbamos a tener muchos usuarios simultáneos. O sea, se llama usuario y yo les llamo amigos, porque ustedes son amigos. Lo que pasa es que leo acá en el
En el YouTube me aparece un acá, donde ustedes ven, ahí, dice usuarios simultáneos y aparecen el número. Así que bueno, creo que está Jorge, no sé si Jorge se ha ido y no sé la otra persona que está, si quiere presentarse. Esto es totalmente gratuito, acá pueden, para el que no estuvo, Jorge ha estado presente muchas veces, pero acá se puede preguntar. Bien, bueno, mientras tanto les comento otra página que estoy haciendo, que es de informática, se llama docenciaporinternet.com. Docenciaporinternet.com, en realidad estoy haciendo tres cursos. Uno está basado en Linux, que es el sistema operativo que yo uso, que tiene la parte básica y la parte práctica. La parte básica, yo explico desde cero cómo funciona una computadora. Es muy apasionante, porque explico qué es una placa gráfica, qué es esto, qué es la BIOS. La parte práctica, explico bien cómo instalar junto con Windows, cómo instalar Linux y tener los dos sistemas operativos con un arranque dual. O sea que cuando arranca me da a elegir si quiero Windows o si quiero Linux. Esto lo recomiendo porque hasta que uno no se familiariza con Linux, puede tener las dos elecciones. Y el que todavía no arranca, es un curso que lo tengo proyectado para este año, es informática para docencia a distancia, que es para aquellos que tienen que dar clases o orientado a docentes, maestros, profesores, médicos o no, qué software usar, porque yo diría que la informática a distancia fracasó en gran medida porque usan software muy parecidos al PowerPoint software que no es que sean malos, sino que no son para esto. Es muy importante que ustedes vean el lenguaje corporal del profesor y no solo el diapositivo, que escuchen en forma más viva al profesor y no solo en forma de video más vivo y no un diapositivo estático. Entonces explico un poco esa diferencia. Así que en ricardodomina.com está el podcast y en docenciaporinternet.com está la parte de informática. Bueno, se sumó otro amigo, esperemos que no se vaya. Somos cuatro al menos, tres del otro lado y yo de este lado. Acá tienen un chat, me pueden preguntar dudas de diagnóstico por imágenes, temas de actualidad, de la página de podcast o de informática que acabo de mostrarles. Tengo algunas dudas, por ejemplo, este año qué cursos plantearme como nuevos. La mayoría vota por Doppler y medicina fetal, y en realidad está ya muy bien dado Doppler y medicina fetal, pero bueno, se puede dar nuevamente. Otro grupo ha estado con músculo esquelético. Acá me dice Jorge, no te hagas problema, Jorge, estoy en línea pero estoy de turno en el hospital. Perfecto, Jorge, perfecto. Muchísimas gracias por estar presente acá. Muchísimas gracias. Se sumó otro amigo, ahora son cuatro. Acuérdense que pueden dar me gusta, clic en donde dice me gusta, eso no cuesta nada, no tiene un costo, pero ayuda mucho al canal. YouTube toma los me gustas para ver qué difusión le da al video, si vale la pena le da difusión para verlo en diferido, porque esto queda grabado en YouTube, en el canal, por supuesto. Así que si pueden darle donde dice me gusta, clic, a mí me ayuda mucho y a ustedes no les cuesta nada.
también suscribirse al canal si no están suscriptos, también es absolutamente gratuito. Hola Mariela, buenas tardes, ¿cómo te va? Un gusto tenerte acá, Mariela Pérezón. Nos ha llegado justo tarde, pero acabo de explicar que está creciendo mucho el canal de podcast que se llama ricardodomina.com. En este momento ya estamos teniendo audios clasificados por temas, audio artículos, el libro Doppler Venoso, todo relatado como audio, en forma de capítulos de 15 minutos promedio, 24 capítulos, todos son audios, entonces 30 minutos cuando los podcasts son, todos son de menos, pero en este caso hay un grupo, llevo 13 acá, de 30 minutos, que son también audio artículos, pero más profundos, y hay un FM de Instituto Domina que cuando entran a la página pueden incluso descargarla para iOS y Android, y en este caso acá está relatando nódulos de tiroides. La FM toma lo que está relatando las 24 horas, funciona lo que está relatando la FM, que yo que dejo grabado una lista de 24 horas que la voy renovando. Entonces ustedes ponen, en este momento está hablándose de nódulo de tiroides, me dice acá, lo informa, así que si hago clic, escuchan nódulo de tiroides. Acá en la FM no se puede elegir el tema, porque está a las 24 horas y de acuerdo al momento que la agarren. En 30 minutos sí, se puede elegir el tema, en artículos también se puede elegir el tema, y acá está, ya están clasificados por tema los audios. Y que la ventaja del podcast es que ustedes no necesitan estar viendo el video. Y yo decía de la utilidad que tiene cuando uno va a hacer un trámite y tiene que esperar 30 minutos, cuando nos falta un paciente y no sabemos qué hacer y estamos 20 minutos sin hacer nada, o cuando estamos en algún lugar, bueno, perfectamente con un teléfono celular y un audífono puedo estar escuchando un podcast de lo que yo quiera, un audio, y estar repasando la clasificación de tiroides, de Tyra o de mama, de Bayrat o de próstata, o estar escuchando algo de Doppler arterial, y esos 40 minutos de espera se me pasan y no fue una pérdida de tiempo. ¿Y qué pasa? En esos momentos no tenemos ni el ambiente, ni el lugar, ni nada para poder estar con una computadora y ver una clase. El podcast es un audio donde yo trato de expresar con audio. Entonces es un audio que con un celular en el bolsillo y un audífono lo estoy escuchando sin necesidad de mirar ninguna pantalla y ninguna computadora. Hola Walter Alarcón, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Hace un rato que no lo veíamos. Exactamente, Walter, he estado fuera de los YouTube en vivo, ya me voy a reintegrar ahora. Vamos a hacer un ciclo de charlas en vivo los días sábados a la tarde. Hoy me llevé un estrés un ratito porque estuve 15 minutos solo, les digo, empecé a las 5 y media y no había nadie, así que estaba hablando conmigo mismo. Pero bueno, ya por lo menos tenemos 4 personas, 4 amigos, están Walter, está Jorge, está Mariela. Hay alguien más, porque es lo que me informa YouTube, que no se dio a conocer, no hay problema. Yo he explicado todo lo que es el canal de podcast. Walter, vos estabas haciendo el curso de informática, no sé si me querés preguntar algo. Mariela, un gusto verlo, igual para mí, un gusto estar con ustedes. También les relataba de que este año quería ver qué cursos daba, porque hice una encuesta y sigue ganando Doppler y medicina fetal, pero Doppler ya está muy completo. Está el Doppler en vivo, está el Doppler por tópicos,
medicina fetal está muy completo, está el Doppler obstétrico en vivo, el ecocardiograma, lo hice todo el año pasado, no, durante la pandemia, el 2020, renové toda la página de ecocardiografía fetal, hice, hay dos cursos, el que estaba antes y el que se dio completo en 2020. Y todo lo que es malformaciones, que eso no cambia. Lo que cambia es el Doppler y lo que cambia es el ecocardiograma, sí, porque tiene mucho Doppler. Entonces, y está muy actualizado. Y la verdad, está toda la plataforma bastante completa y había tenido tres ideas. Una era imagenología torácica, otra era imagenología de mama y la tercera era músculo esquelético. Músculo esquelético está resonancia y ecografía completo, pero también es muy botado. Muy atrás queda tórax y muy atrás queda mama. Pero bueno, en mama, por ejemplo, no está en la plataforma mamografía, está ecografía mamaria, pero no mamografía. Así que estaba en la idea de sumarle mamografía y resonancia magnética de mama, pero no hay mucho entusiasmo en ese tema. Hay más entusiasmo por ultrasonido, evidentemente. Bien, bueno, no sé si me quieren hacer alguna pregunta. Ya menos ya no se me ocurren temas, chicos, chicas, no se me ocurren temas. Expliqué el canal de podcast. En docenciaporinternet.com está el canal de informática y en ricardodomina.com el canal de podcast. Que visítenlo porque ambos, informática es importante aprender, el canal de podcast es importante para aprovechar minutos libres. Así que bueno, me dice Mariela. Acá, a ver, que quiero verlo. Walter, un poco de radiología de miembros. No sé si te referías a radiología convencional. Está, hay una parte que está radiología esquelética, la básica, y lo que es resonancia magnética músculo-articular. No hay mucho de miembros, podría ser el de imagenología mamaria que me pide Mariela, puede llegar a ser también, te digo, entre lo que se votó, quedó muy atrás de músculo esquelético, y músculo esquelético está ecografía y resonancia, me faltaría, y radiología básica está también, si entras a la plataforma está, me pregunta Mariela. Doppler renal en paciente con riñón ectópico, ¿qué parámetros tomo para la evaluación de la arteria renal? El mismo que en el riñón ortotópico. No hay diferencia entre riñón ectópico y ortotópico para evaluar la arteria renal. Incluso la ectopía renal generalmente te favorece porque generalmente la ectopía es baja, es pélvica. Y el riñón pélvico es mucho más fácil de ver que el riñón ubicado en fosa retroperitoneal. De hecho, los Doppler en trasplantados son mucho más fáciles. Ahí sí, en el trasplante renal, no en la ectopía, ahí sí cambian los criterios. Hay una charla que está en la plataforma. ¿Por qué? Porque primero tenés que ver que en el trasplantado vos estás injertando la arteria renal uniéndola a la ilíaca. Eso es algo artificial. Si hay una estenosis de la sutura, te puede dar lugar a una isquemia renal, a un aumento de la velocimetría en la estenosis y a una isquemia renal. Y la isquemia renal se te manifiesta como un aumento del índice de resistencia renal y vos pensás que es un rechazo inmunológico. ¿Y qué pasa? Te vas a la unión de la arteria renal a la sutura con la ilíaca, porque es un riñón trasplantado, y resulta ser que la velocidad triplica a la velocidad
de la arteria renal fuera de la estenosis, o en la arteria ilíaca, la triplica. Y después tenés en la arteria renal postestenótica un tardus parvus. Y después en el riñón tenés un aumento del índice de resistencia porque el edema isquémico comprime las arterias intersegmentarias y te baja la diástole. Entonces, ante ese cuadro, es muy importante tenerlo presente porque si yo reopero y la sutura la modifico, ese riñón lo salvo. Pero si yo interpreto que hay un rechazo renal porque el riñón está edematizado y no me doy cuenta que el edema es isquémico y el índice de resistencia está aumentado y creo que es rechazo renal porque es el signo más importante, un índice de resistencia aumentado es uno de los signos más importantes en la isquemia, en el rechazo. Resulta ser que yo le hago perder ese riñón, que había compatibilidad inmunológica, que el paciente tuvo 10 años o 8 años dializándose, esperando un trasplante cadavérico o el que sea, de una donación del riñón de un pariente que era histocompatible, y se lo hago perder, y en realidad era un problema quirúrgico. Así que ahí sí tenés que modificar los criterios, estudiar mucho la sutura de la arteria renal con la arteria ilíaca. Ahora, en el ectópico ya no hay nada quirúrgico, así que se toman los mismos criterios que el ortotópico. Walter Alarcón, sí, convencional separado por abdomen miembros. No sé a qué te referís. Columna, etcétera. Está dado en radiología convencional y en radiología convencional en la plataforma está explicado los patrones de artritis reumatoidea, artritis psoriásica, los patrones de espondilitis anquilosante, los patrones más importantes que en los cuales todavía se usa la radiología convencional, porque todo lo demás ha sido ya pasado a la resonancia magnética, Walter. Mariela, en el riñón ectópico, ¿la arteria renal no nace de la ilíaca? En general, en el riñón ectópico, la arteria renal puede nacer de distintos lugares, de la ilíaca, de la aorta abdominal, depende de dónde está ubicado el ectópico. Pero no hay cirugía, no, o sea, lo que yo te decía del ectópico es que es nativa la arteria renal, nazca de donde nazca, es nativa. Entonces no puede haber una estenosis quirúrgica. En vez de en el trasplantado, es un riñón pélvico que lo trasplantaron, le pusieron el trasplante en pelvis y hay una arteria renal suturada, hay una arteria renal que está unida a la ilíaca artificialmente por sutura quirúrgica. Entonces se puede dar la estenosis por la sutura y la confundimos con una estenosis, con un rechazo, a eso voy. Porque estamos hablando de un riñón trasplantado. En vez de un riñón ectópico, primero no tiene por qué haber rechazo inmunológico porque por más que sea ectópico, es natural del paciente. ¿Bien? O sea que si hay un edema isquémico es porque hay una estenosis de la arteria renal, pero ateromatosa, no quirúrgica, o displásica, no quirúrgica. O sea, lo tratás igual que un riñón ortotópico. Bueno, mientras tanto aprovecho para decirles, si pueden poner me gusta, nos me hacen un favor al canal y a que se difunda el video. Hoy somos poquitos. Pregunten libremente. Perfecto. No, de nada, Mariela. De nada, de nada. De nada. Les voy a dejar, mientras tanto, acá en el chat, la página https://2.2.
www.ricardodomina.com. Ese es el canal de podcast. Y el canal de informática, https://docenciaporinternet.com. Les voy a dejar ahí los dos links para que después vean un poquito el podcast, el canal de podcast. Para médico el canal de podcast es importantísimo. Y el canal de informática también, lo que pasa que la informática tiene que gustarles. Si no les gusta la informática, no, poco sirve. Sí, muy buena pregunta, Mariela. Voy a dar cursos presenciales. Miren, voy a aprovechar para mostrar la sala. Esta es mi sala de estudio. A ver si voy a sacar la... esta es la sala de estudio. Esa ventana da a un parque. Esperen que... Esa ventana da a un parque muy grande, muy lindo. Como ven, la sala es grande. La sala es grande. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que tengo pensado es dar. Yo tengo, esta sala es mi búnker, en mi casa, no es mi consultorio, pero tengo muchas ventajas con respecto al consultorio. La sala es muy cómoda. Al lado está un quincho cerrado y hay un parque grande, entonces podemos estar con mucha luz y aire, que es importante si hacemos un curso presencial. Obviamente el curso presencial no va a ser teórico. Lo que estoy pensando este año, estoy esperando un poquito que termine un poquito más el tema de la pandemia, aparentemente ya se está terminando. Pero bueno, va a ser presencial exclusivamente con práctica, o sea, pacientes. Es decir, la idea es decir, bueno, no tiene sentido que alguien viaje a Mendoza para ver lo mismo que tienen en la web mía, o sea, en la plataforma. Entonces, si hacemos ecografía musculoesquelética, o si hacemos Doppler, o si hacemos ecografía obstétrica, hacer pacientes, cosa que la parte presencial sirva para verme y ustedes hacer como hicimos siempre, la práctica de observación y participación. O sea, que ustedes puedan hacer las cosas y yo pueda corregir si la están haciendo bien o no la están haciendo bien. Entonces, esa es la idea. Pero sí, justamente esta semana me lo estaba planteando. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Seguramente va a ser segundo semestre del 2022, porque creo que el primer semestre nos vamos a estar acomodando con respecto a la pandemia. Bueno, gracias, Mariela, dice Bárbaro, me sumo a la parte práctica. Sí, lo presencial va a ser práctico. Yo, teórico, se van a dar conceptos teóricos, pero sobre la práctica. O sea, que no se va a dar un PowerPoint. No tiene sentido. No tiene sentido, hay que aprovechar el tiempo en hacer práctica. Después están las videoclases de la plataforma para el PowerPoint, o sea que no tiene sentido. Así que sí, yo calculo que julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, no diciembre porque ya estamos muy cerca de las fechas, pero primavera, yo diría primavera 2022, vamos a hacer cursos prácticos, salvo que cambie la pandemia, ¿no? O sea, eso estaría fuera de mi posibilidad, pero si la pandemia cae, sigue cayendo, ya hoy leí, yo tengo, leí que en España
Dentro de 2 días ya no va a ser obligatorio el uso de barbijo ni siquiera en lugares cerrados. O sea, ya vida normal. España vuelve a la normalidad. Bien, si esto sale bien, o sea, si sigue bien, yo calculo que en segundo semestre vamos a estar fuera de pandemia, vamos a estar, como se ha dicho, que si el COVID es tratado como una gripe común, basta y sobra, no tiene por qué ser ya magnificado más, con el tema de las terceras dosis de refuerzo y posiblemente ya cuartas dosis para ese nivel, vamos a tener vacunación con muchos niveles de defensa. Entonces eso también va a traer confianza y confianza al restablecimiento de los vuelos, al restablecimiento de los medios de comunicación físico. Así que yo creo que estoy decidido a que se hagan cursos prácticos presenciales. Y también con un matiz social, o sea, como hemos estado mucho en pandemia, por eso le mostraba el lugar, porque es mucho más agradable que el consultorio, mucho más agradable. Pongo el ecógrafo, pongo la camilla, cito pacientes y es agradable para el paciente, para ustedes, hay mucho espacio, mucho aire, mucha luz. Así que vamos a hacer parte práctica. Bien. Y la plataforma ha crecido mucho. Yo creo que vamos a tener mucha gente. Gracias a Dios, la plataforma educativa ha tenido un crecimiento exponencial interesante. Yo cada vez estoy más con el WhatsApp y con todo, y las diplomaturas han tenido mucho éxito y siguen teniendo, y cada vez más gente que se está sumando a las diplomaturas. Recuerden que el jueves que viene a las 21 horas Argentina, jueves 10 de febrero, voy a dar la primer clase que es libre, no tienen que pagar nada ni estar suscripto, de inicio de diplomatura. Y en la página, si ustedes ven la página, la voy a poner revistadiagnóstico.com, yo la modifiqué, en revistadiagnóstico.com hay un... Tardo un poquito porque estoy transmitiendo y la transmisión en vivo me consume mucho internet. Si yo dice inicie su diplomatura, sin identificarme, sin poner nada, yo clic en inicie su diplomatura y ya están jueves 10 de febrero, jueves 3 de marzo, jueves 7 de abril, siempre los jueves a las 21 horas, todas las fechas de febrero a diciembre, cuando se dan las clases inaugurales. Y acá estaría la, digamos, y acá dice... Enlace para teleconferencia en vivo, acá hace clic y el 10 de febrero, el 3 de marzo, el 7 de abril, cuando elijan a las 21 horas, hacen clic acá y van al aula virtual donde se da la charla inicial gratuita de todas las diplomaturas. ¿Qué es lo que hago en esa charla? En esa charla lo que yo hago es... explicar en qué consiste la diplomatura. ¿Por qué está teniendo mucho éxito? Entre otras cosas, la diplomatura hacen el curso online, pero tienen la obligación de enviar un resumen semanal todos los lunes a la mañana. Por supuesto, ustedes tienen toda la semana para hacer el resumen y para estudiar. No es que tengan que estudiar el lunes a la mañana. El lunes a la mañana hay que enviarlo. Pero martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo tienen que ver al menos una clase. Pueden ver dos o tres, pero al menos una. Envían el resumen y se obligan a estudiar. Porque por lo menos una clase hay que verla. Todos los lunes hay que enviar.
Por supuesto que también se dice que si se puede interrumpir la diplomatura hasta 3 meses. Entonces, la persona no es que tenga la obligación de terminarla este año. Puede empezarla en febrero y si después en junio tuvo un problema, puede interrumpirla siempre que lo comunique con tiempo. Entonces, es muy interesante y está teniendo mucho éxito porque yo veo que deben haber 30 o 40 inscriptos, la verdad que no tengo el número, 30 inscriptos en diplomaturas distintas, pero todos estudian mucho. Me envían 1 o 2 resúmenes y a veces 3 resúmenes por semana. Estudian muchísimo y bien hechos los resúmenes. Entonces yo me doy cuenta que motiva mucho al estudio. Y además, por supuesto, de motivar al estudio, el certificado de superior. Me dice Walter, Doc, ¿podría dar algunos conceptos de Doppler de próstata ahora para repasar? Mirá, Walter, excedería un poquito el tema de lo que es el en vivo, pero te puedo dar algunos puntos. El Doppler de próstata no es tan importante, de hecho ha sido ampliamente superado por la resonancia magnética multiparamétrica. La ecografía transrectal de próstata es útil fundamentalmente para punzar, como guía de punción. Pero el Doppler para detectar cáncer de próstata como zona hipervascular a nivel del área periférica sigue siendo el signo importante, pero lamentablemente tiene poca sensibilidad y especificidad el Doppler de próstata. Entonces, ¿qué pasa? Actualmente lo que se hace es la resonancia magnética multiparamétrica, multiparamétrica es que usa, está en el curso de próstata, usa la técnica por difusión y por perfusión, es decir, usa lo siguiente, si hay una célula acá y otra acá, hay mucha agua extracelular, entonces se mueve fácil el agua. Si las células están apretadas, hay poca agua extracelular y el agua se mueve poco. La difusión del agua, cuando baja, es más celular el tumor, más cancerígeno. Eso se llama técnica por difusión. Y por perfusión es la perfusión sanguínea. Entonces, se están haciendo esas técnicas para demostrar zonas hipercelulares por resonancia en el área periférica que supera todo, todo. Ahora bien, la resonancia tiene el problema que no puedes poner una aguja porque está dentro un magneto. Entonces, ¿qué hacemos? Lo sacamos del resonador y decimos que en el área periférica derecha tercio medio anterior hay, de acuerdo a la técnica por difusión y perfusión, un nódulo. Vos ponés el transductor, te vas a esa zona y el Doppler, como la hipoecogenicidad nodular, te van a favorecer para encontrar ese. Pero ¿qué pasa? Si usás Doppler solo, te vas a marear porque primero hay muchos cánceres que no son Doppler positivo y segundo, hay muchas áreas hipervasculares que son benignas. Por eso te decía mala sensibilidad y especificidad del Doppler. Entonces, lo que se hace es, con la resonancia que me mapeó, que me dijo, acá está el problema, a ese nódulo que lo busco con el Doppler, lo busco con la hipoecogenicidad, lo punzo. La punción guiada por ecografía determina el diagnóstico de cáncer de próstata con 1 o 2 punciones. Y lo que se vio, que esa punción que hacíamos randomizada, que no veíamos nada o veíamos el área periférica heterogénea y metíamos 6 punciones a la derecha, 6 punciones a la izquierda y el pobre paciente se ligaba 12 punciones, parecía un colador, no sirve para nada. Porque tiene muchos falsos negativos. Entonces, hoy, el cáncer de próstata, encararlo solo por ecografía transrectal,
es, yo diría, una praxis, no voy a decir mala praxis, no me gusta el término, pero no es la praxis adecuada. Hay que hacer una resonancia multiparamétrica. La resonancia de próstata multiparamétrica pasamos en segundo lugar a la ecografía transrectal con Doppler en base a lo que pidió la resonancia, y tiene que hacerse la ecografía con punción. ¿Por qué? Porque si la resonancia dio normal, la ecografía transrectal de próstata no tiene sentido si se hizo multiparamétrica. Entonces, también tenemos que ajustarnos a que si a mí me piden una ecografía transrectal de próstata y no tiene resonancia y yo no hago punciones, ¿qué voy a terminar diciendo? Que tiene dos áreas periféricas, heterogéneas, una nodular, Doppler positivo, otra Doppler negativo, y en definitiva sé que estoy trabajando con una tasa de detección baja y con una especificidad baja, o sea que puedo alarmar con cáncer a alguien que no lo tiene, o decirle que no tiene cáncer y si lo tiene. Bien, Mariela, en un paciente con varices esofágicas, mínima citis, leve esplenomegalia, hígado finamente heterogéneo, contorno irregular, enzima hepática elevadas, anemia y plaquetopenia. ¿Puede ser que el Doppler hepático sea normal, no tenga signos de hipertensión portal? No, no puede ser. No puede ser porque, te explico, en la clase de hipertensión portal, yo determino que vos, para buscar varices esofágicas, te tenés que colocar en un corte longitudinal hepato-aórtico, o sea, entre el hígado y la aorta, porque ahí, por delante de la aorta, está el ingreso del esófago en el abdomen. El pilar izquierdo del diafragma le forma el hiato al esófago y a la aorta. El esófago adelante y la aorta atrás. Entonces, cuando yo estoy en el corte longitudinal entre el óvulo izquierdo y aorta atrás, entre esos dos está el esófago. Ahí pones Doppler, baja frecuencia de repetición de pulso y ver pequeños vasos, uno o dos. Normalmente es avascular, es una zona correspondiente al epiplom menor. Avascular. Ya el ver vasos yuxtadiafragmático por delante de la aorta, por detrás del hígado, te dice que hay varices esofágicas. Y ya el Doppler es patológico. Ahora bien, lo que vos podés referirte a la normalidad es de la vena porta. En la vena porta, algunos autores consideran que es normal hasta 13 milímetros. Otro hasta 15. Bien. Después vino Bolondi, un autor italiano, y dijo que la falta de colapso expiratorio de la vena porta es signo de hipertensión portal. Sin embargo, quien les habla, yo, hice un trabajo donde demostré que 20% de los pacientes normales no tienen colapso expiratorio de la vena porta. Y es más útil la vena mesentérica superior. Entonces, la falta de colapso de la vena mesentérica superior en la expiración puede darte hipertensión portal. Finalmente, el Doppler, ¿cuál es el problema que tiene? La velocidad portal tiene que ser mayor de 20 centímetros por segundo. Perfecto. Pero la hipertensión portal tiene menos de 10 centímetros por segundo. Ahora, hay un área gris entre 10 y 20 que es disminuida, pero no patológica para hablar de hipertensión portal. Entonces, ¿qué pasa? El Doppler puede darte 15, 18, 19 centímetros de velocidad y estás en el área gris. Entonces, la especificidad y la sensibilidad del Doppler no es de la mejor. Es buena la especificidad, porque si está por debajo de 10, yo te puedo afirmar que la velocidad es baja, que la resistencia que el hígado fibrótico le hace al aflujo de sangre te está demostrando hipertensión portal, porque está enlentecida, debajo de 10. Pero ¿qué pasa? O sea, la especificidad es buena, pero la sensibilidad no, porque puede tener normal 40 y tiene 30 y es hipertensión, tiene 20 y es hipertensión, entre 10 y 20 es hipertensión capaz.
O sea, la tasa de detección por esos signos. Ahora, si tiene varices esofágicas, vos la vas a ver por ecografía. Y si tiene esplenomegalia, vos vas a ver la vena esplénica dilatada. Y si vas a la falta de colapso expiratorio en la mesentérica superior, vos vas a ver que no colapsa adecuadamente. Tiene que colapsar más del 20% de la expiración. O sea, si te mide 10 en la inspiración, 7 en la expiración, como mínimo, más del 20%. Eso es un trabajo que hice yo, de que fue publicado en la revista Argentina de Radiología, pero que hace tiempo, porque no había Doppler cuando yo lo hice. Había Doppler inicial, es un trabajo que nos basábamos mucho en el 2D. Vos me decís, la vena porta mide 12 milímetros y la velocidad es 35. Yo lo que te voy a pedir, que la velocidad de 35 es normal, pero lo que yo te decía, la sensibilidad es mala. ¿Por qué? Porque vos no sabés la velocidad que tenía en condiciones normales. Puede haber sido 40, puede haber sido 42. No todos tienen menos de 10. Si tiene menos de 10, yo puedo poner el sello de que tiene hipertensión portal. Pero si tiene 30, 25, 28, no puedo descartarla. Porque yo tendría que haberle hecho una ecografía cuando el hígado era normal, a ver cuánto tenía. Quizás tenía 42 y 35 es baja. O sea, la velocidad es de baja tasa de sensibilidad. Ahora, yo te pediría que veas ese paciente, primero que confirme que tenga varices esofágicas. Segundo, está muy confirmado el patrón, porque vos me hablás de contornos hepáticos irregulares. Fíjate el lóbulo caudado que está hipertrófico. Pero contorno hepático irregular, esplenomegalia, varices esofágicas, es muy claro el cuadro. Siempre recordá que nosotros diagnosticamos un paciente, no una imagen. O sea, la suma, contornos hepáticos irregulares, fíjate si tiene antecedentes de hepatitis, de alcoholismo, fíjate si... Lo que digo, varices esofágicas, si la puedes demostrar por ecografía. Fíjate todos los signos 2D. Ahora que vos me nombrás 12 milímetros, yo te decía que algunos autores consideran hasta 13, otros hasta 15, pero cuando yo empecé a hacer ecografía, hasta 10. O sea que 12 es bastante prominente. Varices por endoscopía confirmado, está bien. Pero si es interesante que practiques eso. Ponete en el corte hepatoaórtico y baja la frecuencia de repetición de pulso y podés ver perfectamente las varices por Doppler. El aporte es muy grande. Es muy grande porque la endoscopía puede ser peligrosa porque puede romper una varice esofágica y puede generar una hemorragia mortal. Y vos con Doppler puedes ver que tiene varices esofágicas y directamente ir al tratamiento. Tratamiento complicado porque hay anillos que se cierran. Porque el paciente lo que tiene el peligro ahí es la hemorragia digestiva, ¿no? Que es como se mueren generalmente. Bien. Te recomiendo, Mariela, la clase de hipertensión portal. Creo que la di en el curso de Doppler. El Doppler en vivo está bueno, porque está más resumido que el otro, que el Doppler no en vivo. Entonces, cuando entres a la plataforma, te vas a donde dice acá, donde dice, a ver si yo lo tengo. No, son los podcasts. Acá, acceso a todos los cursos. Ah, que yo, perdón, no me logué. Bueno, pero te vas, el que dice... Todo el que quiera aprender Doppler les conviene hacer el que yo di en vivo, porque está más resumido, más sintético. El otro estaba más completo. Hay dos, el tradicional y está el en vivo. El en vivo, la ventaja que tiene es que está más resumido. Pero claro, el tradicional está más extenso. Entonces, si van a buscar un tema específico, entre al en vivo. Si por ahí quieres hacer el curso completo, haga los dos, el tradicional. Acá está, Doppler completo en primera, en vivo y en primera persona. Este
si ves la parte de hígado, en la parte de hígado está explicado todo, todo hipertensión portal. Ah, me decís que tiene, bueno, si tiene un abdomen importante, la ecografía, siempre recomiendo que usen los preseteos adecuados, porque la mayoría de los transductores son multifrecuencia. Entonces, acordate, cuando es un abdomen importante, bajar la frecuencia para mejorar la penetración, o sea, llegar profundo. Pero la obesidad, como los gases, son enemigos naturales del ultrasonido. No podemos ir contra eso. ¿Por qué? Porque sí o sí el ultrasonido interactúa con la materia y es una onda mecánica. Cada vez que choca con una molécula se agota. Entonces, es decir, es como si vos me pones cinco paredes y quiero que la persona que esté desde mi habitación aquí a cinco habitaciones a distancia me escuche y va a mi voz rebotar contra cada pared que vos ponés. No hay forma. Es decir que, y el aire no transmite el ultrasonido por principio físico. Por eso intestino nosotros no lo podemos ver o estudiar en la luz, excepto que tenga líquido y desplace el aire. Pero normalmente las dos cosas, y para colmo en el obeso o en el abdomen con sobrepeso, más gases, que a veces tienen las dos cosas, porque cuando son de comer mucho además tienen gases, ni hablar, se suman los dos elementos. Y ahí sí te diría que la tomografía computada te puede ser de ayuda con contraste. Ah, me dice Walter Alarcón, ¿alguna novedad Linuxera? Sí, tengo una novedad, Walter. Estoy usando ahora, no estoy con Debian, estoy con PopOS. Yo te voy a poner, cambiar de fondo. Fondo, te voy a poner el original. No se puso. A ver qué pasó. Debe ser lo que estoy transmitiendo. Ah, tengo que hacer. Bueno, este fondo te lo voy a poner así. PopOS, esta es la distribución que estoy usando. Uno de los problemas que tenemos los linuceros es que hacemos el distro hopping, el distro hobby, nos cambiamos de distro, ahora me bajé Kubuntu para poder instalarla, pero a mí eso me ayuda muchísimo en algo. Yo estoy mucho tiempo en la computadora, por mi trabajo, para hacer las clases. Y a veces quiero cambiar de escritorio, quiero cambiar de esto, y Linux hasta me da eso. Voy a trabajar, digo, con KDE y me pongo Kubuntu, que es la que bajé ahora. Ahora estoy con PopOS y estoy explorando este nuevo escritorio. Todo es Linux, todo lo mismo, los mismos software, no te cambia nada, ¿eh? El software es el mismo. Pero es como si vos trabajás en el consultorio todos los días y decís, me gustaría cambiar algo, los muebles, renovarlo, y que la silla sea distinta y cambiar la disposición. ¿Vieron que todos hacemos un cambio cada tanto para romper la rutina? Bueno, con Linux la tenemos fácil, porque nos cambiamos de distro y se acabó. Pero en realidad Debian no me daba ningún problema. En la otra notebook tengo Debian. En una tengo PopOS y en la otra tengo Debian. No hay ninguna novedad. La novedad de Linux es que sigue siendo el sistema informático más seguro, más simple, más... yo hago todo, hago los podcasts, hago los videos, hago todo. Me dice, ¿qué opina de la distro Locos? Que hizo el muchacho uruguayo para Compu Vieja, espectacular. ¿Cómo se llama? Él tiene un canal que se llama Locos por Linux. Hizo una distro que se llama Locos, y es bárbara.
es bárbara. Ahora no me acuerdo el nombre, lo voy, no, tengo que acordarme, pues yo lo sigo. Locos por Linux. Locos por Linux. Acá está nuestro amigo, ¿cómo verá? Acá está el canal, Locos por Linux. No me voy a acordar cómo se llama. Acá está. Bueno, es bárbaro. La verdad que es espectacular. Es una aplicación, esta distro Locos por Linux o LocOS, que ahora si pongo LocOS Linux, acá la tengo para bajar, es la salvación de los equipos antiguos porque consume tan pocos recursos, que esto es lo que tiene Linux también, consume tan pocos recursos que una computadora del año 2005 la pueden usar. Y pueden usar y hacer presentaciones, documentos, navegar por internet, todo. Contrariamente a la atrocidad que ha hecho Microsoft. Microsoft ha hecho que Windows 11 no se aplique a computadoras de 2017 para abajo. ¿Esto qué significa? Más venta de computadoras. Sí, o sea, evidentemente hay un tema comercial. Windows 11 no sirve para una notebook 2017, incluso 2018. Esa es una. Dos, destrucción del planeta. Porque si dejamos como vieja una computadora 2017, 2018, 2016 y compramos una nueva, acumulamos chatarra. Eso no hace a la sostenibilidad del planeta. Eso no favorece a frenar el cambio climático. O sea, favorece a un negocio donde evidentemente estimulamos a que la persona, si querés Windows 11, comprate una computadora nueva. Ojo, no lo digo yo, lo dice Bill Gates y Microsoft, o Microsoft. Porque si no tenés el TPM 2000 creo que era, y no tenés, creo que todos los Core que son Core i7 para atrás, no, perdón, séptima generación de Core para atrás no funcionan, o sea que tenés que tener octava, novena o décima. Entonces, esto es decir, para tener Windows 11 tenés que tener una computadora nueva. Bien, por ahora tenés sostén de Windows 10, pero en poco tiempo no te van a dar actualizaciones de seguridad de Windows 10. Entonces, la computadora que no tenga Windows 11 va a tener Windows 10 sin actualizaciones de seguridad. Se te van a meter virus, se te van a meter de todo. Entonces, nos obliga a comprar. ¿Eso qué es? Obligar a renovar hardware, o sea, computadora. Eso es destruir la sostenibilidad del planeta y favorecer que el cambio climático termine de destruirnos. Así que, una aberración. Una aberración. Todo lo contrario a la filosofía de Linux. ¿La filosofía de Linux cuál es? Y la filosofía de Linux es que una computadora, yo tengo otra notebook acá que es viejísima, es del 2010, que la instalé Debian. Y anda perfecto. Perfecto. Está allá. Se las puedo mostrar, la tengo, ahí arriba de eso blanco, del mueble blanco, está la notebook, que la tengo, entonces de esa forma, yo lo que hago es, cuando tengo que salir a algún lugar y voy a trabajar a un café o a algún lugar, me voy con esa notebook y la que tengo instalada con este monitor la dejo acá quieta, que es más nueva, pero esa es una notebook Samsung. Ya Samsung no fabrica más notebook hace como 7-8 años. Yo la tengo con el último Debian, con el último LibreOffice y vuela, así que Y
hace 10 años que no uso otro sistema que no sea Linux, 8 años, 9 años, y toda mi plataforma educativa la hice, todas las presentaciones, todos los videos, este video lo estoy grabando con Linux, y me dice, no, la gente dice, yo quiero usar Microsoft, o quiero gastar $2,000 en una Mac. Bueno, gástelo. Yo les digo, ustedes se lo pierden. Porque no creo que alguien esté tanto tiempo en una computadora como yo, por lo menos un médico, porque yo tengo que hacer obligatoriamente 2 podcasts por día y una clase día por medio. Y grabar un video día por medio y 2 podcasts diarios. En un mes, no sé cuántos videos grabé. Y para eso tengo que sacar jugo, o sea, programas de edición de video, una novedad linda, programa de edición de video, estoy usando en vez de Cadence Live, PTV, te lo recomiendo, es este, PTV, ahí lo tenés, nuevo, y importo, entonces acá tengo un MP3 que es artritis reumatoidea versus artritis psoriásica. Fíjense lo que he hecho ahora, cáncer de mama, ecografía ginecológica, todo podcast, nódulo de tiroides. Bueno, pero si querés hacerlo video, lo importás, lo traes acá, acá lo renderizás y ahí ya lo estoy haciendo video. Lo paso de audio a video. O sea, una barbaridad lo que yo puedo hacer con Linux. Todos programas gratis y pagan suite de Adobe. Y Adobe Premiere no es malo, pero Adobe Premiere es para alguien que está en Hollywood. Es dificilísimo y no usan, es como comprarse un auto 4x4 para ir al consultorio. Y yo le pregunto, ¿y para qué usas la doble tracción? Para nada. ¿Y para qué te compras doble tracción? Bueno, es lo mismo. Entonces, la verdad, y con este, Audacity, acá grabo los podcasts. Acá grabo. Si incluso yo pongo ahora, me pongo a grabar. Fíjense que ahí ya estoy grabando. Ahí está grabando. Y está grabando el podcast. Está grabando el audio que yo estoy hablando. Incluso paro, fíjense. Ah, no van a escucharlo porque yo lo escucho acá en el audio mío. Incluso puedo reducir el ruido. Por ejemplo, esto que es ruido acá, yo le pongo efecto y que me tome la reducción de ruido, obtener el perfil. Ahí obtuvo el perfil del ruido de fondo que tengo. Entonces después selecciono todo, y voy a repetir la reducción de ruido. Y ahí se redujo, ¿vieron cómo cambió? Se redujo el ruido de fondo. Entonces, la verdad que cuando yo veo que con Linux hago video, hago podcast, hago clases, no tengo problema de virus, no tengo antivirus, y bueno, pero la gente sigue usando Microsoft. Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra pregunta? Hemos tenido pocos me gusta. Si pueden ponerle me gusta al canal, suscribirse al canal. Les pido, si se pueden suscribir, suscríbanse al canal. Bien. Bueno, vamos dejando, si quieren. Yo ya llevamos 1 hora y media, empezamos tarde, llevamos un poquito más de 1 hora. No sé si está Mariela, no sé si está Walter, si me quieren preguntar algo más. Jorge Rivera, sé que estaba de turno, le agradezco muchísimo a Jorge que haya estado, porque estaba de turno en el hospital. Vamos a retomar los sábados de YouTube. Lo vamos a retomar, los en vivos. Y también voy a empezar a hacer Instagram en vivo. Recuerden el canal Alejandro Cuellar. Buenas tardes, Alejandro. Un gusto que estés por acá. Los diplomados Doppler, ¿cuándo inician? Alejandro, los diplomados, yo te comento,
entra a la página revistadiagnóstico.com. Acá no es esta, espera que pongo, acá la tengo. Revistadiagnóstico.com. Cuando vos ingresás a Revista Diagnóstico hay una parte que dice inicie su diplomatura. Vos haces clic, no necesitas usuario ni contraseña, y ahí te da todas las fechas: jueves 10 de febrero, jueves 3 de marzo, jueves 7 de abril, jueves 5 de mayo, jueves 2 de junio, todo lo demás, hasta diciembre, los inicios libres de diplomatura. O sea que vos, 21 horas Argentina, todo, hay que ver en qué país estás, qué corresponde a 21 horas. Pero como están, vos podés empezarla cualquier mes, cualquier diplomatura. Pero esa clase inicial es la única que es obligatoria, a distancia, por supuesto, pero tienen que asistir en vivo, porque es ahí donde yo explico en qué consiste la diplomatura, cuáles son las obligaciones que tienen, como mandar un resumen todas las semanas de al menos una clase, todas las obligaciones que tienen, toda distancia. Para ingresar a la clase, por ejemplo, jueves 10 de febrero, 21 horas Argentina, yo sé que son las 18 horas de México, sé que son las 21 horas de Chile o de Uruguay, las 20 horas de Bolivia, hay que ver, cada uno lo googleas eso. Entonces, de acuerdo a tu lugar, entras a la hora y acá dice enlace para ingresar a teleconferencia en vivo online de inicio en día y hora indicada acá abajo. Por favor, flecha abajo, clic acá. Si yo hago clic acá, voy directo a la videoconferencia en vivo. Clic acá. Cuando ingresan al aula, fíjense, el aula virtual es esta, tienen que poner el nombre y entrar a la reunión. Me dice que tengo una cámara usada y el micrófono. Tienen que poner el nombre, clic en entrar a la reunión, y ya estoy en la clase inaugural. O sea, que vos podés, o cualquiera, Alejandro o quien sea, libremente iniciar la diplomatura en revistadiagnóstico.com, inicie su diplomatura, buscar la fecha que más te sea óptimo. Si querés empezarla la semana que viene, tenés que asistir el jueves 10 de febrero a las 21 horas Argentina. No pudiste, tenés que empezar esperar a marzo. No se puede iniciar una diplomatura sin asistir a esa clase, una en vivo. Después ya sí, ya las otras clases no son en vivo, son diferidas, podés hacerla online, día, hora y fecha que vos quieras. Lo interesante de la diplomatura es que estás obligado a hacer una clase por semana, enviar un resumen escrito por email de la clase que viste por semana, te obliga a estudiar, porque ahí ya tenés la obligación. Vos elegís, todos los lunes a la mañana tienen que enviar la clase, pero la pueden ver el lunes a la tarde, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo o el mismo lunes a la mañana, bien temprano. Hacen el resumen y antes del mediodía del lunes tiene que estar enviado el resumen, todas las semanas. Y después la otra ventaja, si bien te obliga, te da una elasticidad, porque hasta 3 meses se puede interrumpir el diplomado. Entonces, si uno en junio tiene un problema, pide un mes. Junio no voy a hacer nada y se anota. Después en diciembre tiene un problema, pido diciembre. En diciembre no envío nada. Después en enero tuve un problema, pido enero. Hasta 3 meses se pueden pedir por motivos particulares. Entonces, la diplomatura no es necesario hacer los 8 meses corridos. Uno puede tener, intercalar 3 meses. Entonces, creo que hasta 4 meses, perdón, 4 meses. Son 8 meses corridos, pero hasta 4 meses se puede intercalar de pedir. Que eso es la ventaja de la diplomatura a distancia. En las presenciales vos tenés que estar yendo sí o sí, no te van a esperar. Así que obligarte a estudiar, flexibilidad en poder interrumpir 4 meses, se maneja libremente la interrupción, pero se comunica. No es que uno se borre, no. Se envía un email, de hecho formás parte de un grupo de WhatsApp donde están todas las diplomaturas
y hasta por el grupo de WhatsApp puedes poner, me voy a ausentar del 3 de diciembre al 4 de febrero. Bien, 2 meses. Listo, aprobado. El 4 de febrero te reintegras y todavía tenés 2 meses más para tomártelo como motivo particular. Bien, eso es. Todo eso se explica en la clase inaugural. Se explica el alcance, cómo es el diploma, qué alcance curricular tiene el diplomado, para no mentir, no exagerar ni tampoco atrofiar. ¿Qué significa ser diplomado en algo? Porque hay mucho comercio en eso. Bien, ¿tiene importancia? Por supuesto. ¿Tiene límites? También. Entonces se explica en esa clase inaugural las ventajas de un diplomado curricularmente, las obligaciones que hay, los derechos y los deberes, y por eso yo no permito que nadie empiece la diplomatura sin haber hecho esa clase inaugural, porque yo la grabo. Entonces, si alguien viene después y me dice, usted no me explicó que en la clase inaugural yo estaba obligado a, o yo tenía 4 meses y no 5, yo le digo, no, está grabada la clase inaugural y está claro lo que yo explico. Bien, esto es porque es fundamental empezar las diplomaturas con reglas claras, acorde a las leyes internacionales. Estoy escuchándolo, me dice, gracias, Jorge. Bien. Estaba preguntando también los temas del 2022, qué tema sumar. Mama era una opción porque la mayoría, como decía hace rato, pero como se han ido cambiando la gente, lo voy diciendo, la mayoría opinó músculo esquelético, pero está muy completo ya en la plataforma. Doppler está recontra completo en la plataforma. Medicina fetal está muy completo en la plataforma. En mama está muy completo ecografía, pero no está mamografía. Entonces, una de las opciones era usar mamografía y resonancia conjuntamente con ecografía y hacer el redondeo de imagenología mamaria, que es un tema que se viene bastante bien, porque yo insisto, a veces el ecografista especialmente se confunde, dice yo hago ecografía, no me interesa mamografía. No, sí, porque por ejemplo Walter me hizo una pregunta del Doppler en próstata y yo le expliqué la importancia de la resonancia magnética multiparamétrica en próstata, que ha superado ampliamente al Doppler. Entonces el dopplerista tiene que saber cuál es su límite y decir, vaya y haga una resonancia multiparamétrica y después venga a hacerse la ecografía transrectal de próstata y no al revés, está salvando una vida. Entonces la ecografía tiene que tener una visión, el ecografista, amplia de la imagenología mamaria. Lo mismo pasa con el que hace resonancia magnética y tiene que saber cuáles son las ventajas y las desventajas del ultrasonido, del Doppler, de todo lo demás. Bien, me dice Walter, mamografía estaría muy bueno. Bueno, mama es una de las posibilidades que este año vamos a sumar. No es que los otros diplomados no van a estar. Ojo, está todo. Lo que pasa es que Doppler lo actualicé en el 2021 entero. Doppler vascular, Doppler obstétrico, ecocardio fetal lo actualicé todo en el 2020. Entonces, como son temas que ya están en la plataforma y muy actualizados, hay muy poco para agregar, excepto volver a dar lo mismo, porque no cambia de un año para otro. En general hay que esperar un compás de espera de 2, 3, 4 años para que cambien algunos conceptos. Entonces, yo, Doppler, el que hoy quiere hacer Doppler, está súper actualizado. Lo di completo durante todo el 2021. Bien, o sea, ¿qué es lo que no hay de Doppler? Y lo que se va a publicar en el 2022. Pero eso yo esperaría al 2023, 2024, porque también lo que se publica muchas veces son chusmeríos, cosas que no hacen al diagnóstico, ¿no? Así que esperaré un poquito, pero el que quiera hacer Doppler lo tiene actualizado.
De nada, Alejandro. Y me dice, perfecto, doctor, muchas gracias, de nada, de nada. ¿Alguna otra duda me quieren preguntar? Recuerden las siguientes páginas. Revista Diagnóstico para las diplomaturas. Revistadiagnóstico.com. Esto es para los diplomados. Para los diplomados. Recuerden, ricardodomina.com. Este es el canal de podcast, de audios, podcast, que ya está la FM del instituto para escucharla las 24 horas. Podcast. Las 24 horas. Y es interesante el canal de podcast. Y después, para el que quiera aprender informática, docencia por internet.com. Ah, está mal puesta. Docencia por internet.com. Esa sería. Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta más? Si no, vamos dejando. Espero que se sumen. Los invito al sábado que viene a un nuevo en vivo, un nuevo directo, 17:30 de Argentina. Y esto queda grabado si lo quieren volver a ver. Bueno, yo los saludo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por haber estado. También este año vamos a alargar las prácticas presenciales, pero solamente para el que ya ha hecho una teoría determinada en la plataforma, porque la práctica la vamos a dar el segundo semestre del año para aquellos que están haciendo algo de teoría, porque la idea es aprovechar con pacientes y no con un PowerPoint que lo puedo dar por vía online, ¿no? Saludos a todos, muchas gracias a ustedes, gracias a los que han asistido, un placer. Chau, chau.